¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos más a mi canal. Vamos a ver cómo está el sitio 19 años después de la pasada del tren de Ferrobaires en 2005 que vimos en el video. Este es el resultado de nuestra visita. Espero que les guste. Hasta aquí llegaba la duplicación de vías desde Altamirano a mediados de los 80. Su garita de señales cumplió funciones hasta diciembre del año 2014, en que fue suprimido debido a la inauguración del nuevo trazado de vías desde este mismo punto hasta la nueva estación ferroautomotora de Chascomús. Quedó también desafectada en ese momento la estación original de Chascomús, en servicio diciembre de 1865 a diciembre de 2014. Asimismo, la traza de vía simple entre el kilómetro 109 y la estación vieja. Si bien originalmente, la traza nueva se inauguró utilizando una sola vía, la ascendente, que cumplió durante algunos meses la función de ascendente y descendente, finalmente luego en el transcurso del año 2015 se habilitó la doble vía. De esta forma, la garita del kilómetro 109, que había sido habilitada en la década de 1980, dejó de funcionar, tras casi 30 años de servicio en la conmutación de la vía doble a simple.
El kilómetro 109 era el punto en el cual la doble vía proveniente de Plaza Constitución hacia Mar del Plata se convertía en vía simple. En este punto la vía ascendente se truncaba en un paragolpes, previa conexión con la vía descendente y a partir de allí única vía en ambos sentidos. Esto se daba apenas 5 kilómetros antes de llegar a la estación Chascomús ubicada en la progresiva 114. Por lo tanto, en este punto existían las correspondientes señales y cambios de control y el cabin que gobernaba los mismos, como ya dijimos, hoy desmantelados. Este sistema funcionó así entre la segunda mitad de la década de 1980, cuando se inauguró la doble vía desde la estación Altamirano hasta este punto, y diciembre del año 2014, cuando se inauguró la nueva estación ferroautomotora de Chascomús sobre la nueva traza que corre más afuera del ejido urbano. Kilómetro 109, Ferrocarril General Roca, justo aquí terminaba la doble vía en el ferrocarril y llegaste puesto hasta Garita, que vemos en el video, ¿no? Carlitos, ahí de fondo, año 2005 fue con Ferrobaires. Sí, señor, corría la época de Ferrobaires. Vemos la maniobra, como el tren gira hacia la derecha, o sea, empalma la vía derecha, y está el tipo que le va a dar el palo staff. Y sigue en línea recta, obviamente. 19 años después, más o menos. 19 años después. 19 años después, acá lo vemos. Esto es lo que queda del cabín. Nos vemos especialmente hasta acá para ver cómo quedó el cabín en desuso después de casi 19 años, ¿no? 19 años, sí. Sí. Ahí vemos, si lo ven con el dron, ¿no? La curva que pega la vía, pero acá sigue derechito. Exacto. Y se ve al cabinero, no sé cómo se le dice, que le da el palo. La autorización de uso de vía. Vamos a recorrerlo. Canje de aro. Canje de aro, exacto. Vamos a entrar en vivo ahí con ustedes para que lo puedan ver también y disfrutarlo. Está todo depredado, no hay nada acá. Lógicamente, los años de abandono hacen que esto vaya quedando. Y acá lo tenemos, ¿no? Están las palancas. Y dicen ustedes, todavía se pueden apretar. Sí, las alas de palanca de cambios. Exacto. Pero están todas condenadas, están condenadas. Y esta es la vista que tenía el hombre de acá. De los tres. Hacia allá Constitución. Y para este otro lado. Chascomús, con la nueva traza. Año 2016, Lorenz. 2014, me dice Lorenz, el trabajo se hizo la nueva traza y se anuló esto. Exactamente. La vieja estación, ahora está la nueva estación de Chascomús, que es centro de Ferro Automotor. Sí. Acá estamos con Lorenzo y con Carlitos Kugel. Hola. Y bueno, acá tenemos a Abramo. ¿Y dónde me A ver, costó llegar porque pasamos por esa ruta, ¿te acuerdas cuál es esta? No se acuerdan los chicos. Nombre de la ruta. En este momento no. Bueno, el ojo en pantalla. Y llegamos al kilómetro 109. Bueno, esto es lo. Para entrar hasta el cabín. Lleno de basura. Ahí se ve que han depredado todo. Tiene mucha basura. Ahí está la nave oculta ahí. Por suerte está sana y salva. Y así se ve. El camino y ahí tienen el cabín. Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete.